Veníamos muy complicados. Se sumó a esto la baja en el precio de la hacienda, que es lógica porque la gente salió a vender desesperada. En San Cristóbal, la ciudad, se hacen más o menos 6-7 ferias por mes, todos los meses, entre las 3-4 firmas que trabajan acá. Y este año, este mes, cada uno de esos remates superó las 1000 cabezas. Entonces es impresionante la cantidad de hacienda que se está vendiendo. La gente tiene que vender para aliviar los campos. Pero el precio lógicamente ha venido por abajo. Entonces eso además está afectando mucho la rentabilidad del productor, ¿no?